Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros. Este carro es la marca Baby Ace, como veis, color marfil. Lo que veis de color marfil es de forro polar. Y las rojas, que también lleva las tres piezas, es de loneta. Todo está perfecto, perfecto. Incluye también, como veis ahí, un saco de la marca Tuk Tuk, ¿vale? Que luego de cerca os lo enseñaré y en fotos también lo podréis ver. Y lleva hasta la bolsa de transporte. El lote incluye dos plásticos de lluvia, el de la silla y el del capazo. Pieza por pieza lo voy a montar y desmontar, así veréis el estado en el que está el carro. Vale, pues aquí me acerco a que veáis el carro, ahí el saco. Como veis, el logotipo ahí de Tuk Tuk. Color también así como gris, marfil, ¿lo veis? A cuadritos, perfecto. Luego el otro juego que os decía, que es este, rojo, perfecto, perfecto, que lleva las tres piezas, el cubrecapazos, la silla, la funda de la silla y la capota. Con la bolsa de transporte. Todo esto ahora lo colocaré pieza por pieza, los anclajes también os lo enseñaré de cerca para que lo veáis que está perfecto. Y los dos plásticos. Voy ahora a enseñaros el chasis. Vale, me centro ahora en lo que sería el capazo, fijaros, la marca Baby Ace. Esta textura es de forro polar, es para invierno. Me voy a cachar para que veáis el chasis, fijaros bien las ruedas, que tiene aún las huellas del neumático, el chasis con su cesta. Manillar, perfecto. En las fotos me acercaré para que se vea bien. Vamos a ver el interior del capazo. Vale, me acerco y deciros que lleva, como veis aquí, la colchoneta bien gorda. De aquí se ata con estos velcros. Para que lo veáis bien, he quitado el cubre pies. Fijaros que por seguridad lleva el anclaje. Fijaros así, aquí desde aquí creo que se ve mejor el manillar, el freno, como veis también todo. Luego también os enseñaré el montaje de este carro o el plegado. Colocar lo que sería el plástico de lluvia. Vale, como veis está colocado ya el plástico de lluvia. Aquí delante tiene una ventanita, pero está perfecto y es el de la casa, el original. Así encaja bien todo. Vale, pues ahora voy a quitar el capazo y voy a colocar la silla. Vale, pues aquí como veis he puesto la estructura de la silla con las fundas color marfil de forro polar. Voy a mirarlo de manera frontal para que veamos bien los anclajes. Vale, pues como veis aquí tengo ahora de manera frontal la silla, os enfoco bien la barra delantera para que veáis que está perfecta. Los anclajes también se ven bien. Vale. Y ahora voy a quitar la barra para que veáis que se puede sacar apretando de un botón. Lo vais a ver. Vale, si os fijáis, se puede sacar de un lateral la barra. Fijaros bien, que está todo perfecto, no tiene bolitas ni nada. Ahora colocaría el saco de la marca Tuk Tuk. Vale, pues fijaros que he colocado el saco. Fijaros ahí. Queda muy bonito, queda todo a juego con el color de la capota, queda muy bonito. Voy a ponerlo de lado. Fijaros que queda a juego, colores claros. Vale, pues ahora enseñaros que esta silla se puede colocar en las dos direcciones de la marcha. Antes de darle la vuelta voy a inclinarlo para que veáis que si el niño está durmiendo pues se puede reclinar.
Vale, como veis, así está totalmente horizontal. Ahora voy a ponerlo en vertical, en dirección a la calle o a la marcha, y luego en dirección a la madre. Ahí tendríamos la silla en dirección a la marcha y ahora voy a ponerla en dirección a la madre. Vale. Voy a volverla al sitio y pondré el plástico de lluvia. Vale, pues aquí, como veis, he colocado ahora el plástico de lluvia de la silla. Acordaros que este carro tiene el plástico para el capazo y el plástico para la silla. Igual que el del capazo, pues también tiene aquí dos ventanas. Vale, pues ahora sería quitar las vestiduras color marfil y colocar el rojo. Vale, pues aquí, como veis, he cambiado ya las vestiduras y he puesto lo rojo de loneta. Quiero que veáis que la capota está perfectamente de color, no hay nada descolorido. Y ahora por delante para que veáis la funda de la silla. Faltaría el cubre pies del capazo, que iría con el capazo, pero vamos, que aquí ya estaría todo. El plegado de este carro siempre requerirá una capota. Esto sabéis que es el freno. Para levantar el manillar de aquí para plegarse, tanto de aquí como del otro lado, apretamos y el solo baja. Para subir, en el otro lado hay un botoncito a esta altura, se aprieta y el solo ya sube. Ya está todo, chicos. Espero que os guste.